Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy nos encontramos aquí en pleno trabajo del Consejo de Ministros. Aquí estoy acompañado, como suele ocurrir todos los miércoles, con el primer ministro y las ministras y ministros que conforman el Consejo, el gabinete en pleno, para analizar los diferentes temas del acontecer del país, pero en esta oportunidad siempre con una atención muy especial al tema del coronavirus, el COVID-19, que es esta pandemia mundial, esta pandemia que afecta de manera muy significativa a diversos países del mundo, pero en este caso en particular lo que nos corresponde a nosotros es evaluar las medidas que vamos tomando en nuestro país, la evolución de esta epidemia dentro de nuestras fronteras, las medidas que vamos tomando, la preparación y cómo podemos tener la tranquilidad que a pesar de lo complejo de la enfermedad, de lo difícil que resulta poderla enfrentar, tenemos toda la voluntad de hacerlo, sabiendo de que las cifras van en aumento y que tenemos que perseverar para lograr el objetivo de que el paso de esta epidemia cause la menor probabilidad o el menor daño posible, ¿no? ¿Que va a causar daño? Claro que va a causar daño. ¿Que lo está causando? Lo venimos sintiendo, lo sufrimos en carne propia cuando nos vemos y recibimos la información de personas que van falleciendo. O sea, cada muerte nos duele al igual que a los familiares, no con la misma intensidad, obviamente. El familiar que pierde una persona que fallece por la enfermedad seguramente es una pérdida irreparable que los marca, que la sienten, pero nosotros como peruanos todos también sentimos, ¿no? Y tenemos ese tipo de pérdidas, es el incentivo, es el acicate para seguir trabajando cada vez más con mayor esfuerzo para tratar de controlar, aminorar, disminuir los daños que generan en toda nuestra sociedad. Hoy es el día 17 del estado de emergencia y es el 1 de abril. Empezamos nuevo mes y empezamos nuevo trimestre, ¿no? Ha sido un trimestre que en el mes de marzo cambió completamente, ¿no? Nosotros hicimos unas proyecciones bastante ambiciosas en el manejo, por ejemplo, de nuestra economía. Enero, febrero mejoró muy significativamente los resultados de la inversión pública, ¿no? Con la ministra de Economía, con todos los ministros, con los gobernadores, con los alcaldes, hicimos todo un esfuerzo para que la inversión pública se traduzca en mejoras en el nivel de vida de todos los distritos, las regiones y el país en su conjunto. Y en enero y febrero mejoramos de manera bastante notable la inversión pública con más proyectos en ejecución. Marzo cambió completamente. El 6 de marzo se dio el primer caso y comenzamos con este primer caso a tomar las medidas que ya previsoriamente habíamos visto, a intensificar día a día tomando medidas desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la economía, de la sociedad, para estar mejor preparados para enfrentar esta enfermedad. Y lo venimos haciendo y continuamos. Entonces, ya a partir del mes de marzo, obviamente, ya los indicadores económicos no van a ser los que habíamos planificado, los que habíamos proyectado el año pasado y a inicios del año y que veníamos de manera muy eficiente logrando en los dos primeros meses. Pero ahora, como hemos dicho, siendo sumamente importante la economía para el país, toma la segunda prioridad. La primera prioridad es la persona, es el ser humano, es su salud. Y para eso tenemos que enfocarnos en esta primera etapa de contención de la enfermedad, pero pensando también en el mediano y largo plazo, porque por dura que sea esta enfermedad, va a pasar, o sea, va a pasar, va a llegar a un pico que todavía no hemos llegado. Seguimos subiendo en esta curva que tratamos por todos los medios de contenerla y lo vamos logrando, pero vamos a llegar a un pico y luego vamos a comenzar a disminuir. Hay personas que hay veces no tienen mucha paciencia. Y aquí lo que se trata es de cada día renovar nuestro compromiso de esfuerzo, de trabajo,
de responsabilidad para seguir enfrentando esta enfermedad a pesar de que las cifras nos muestran el ascenso constante. Pero sabemos que esto va a pasar y debemos estar preparados para que una vez que pase podamos generar nuevamente este desarrollo, esta reactivación en beneficio de todos. Hoy, justo cuando estábamos empezando el Consejo de Ministros a las 9 de la mañana, sentimos un sismo, ¿no? Un sismo aquí en la ciudad de Lima. Inmediatamente la información del Instituto Geofísico del Perú nos indicó que había sido un sismo de 4.5 de magnitud y que había estado aquí muy cerca de Lima, en Ancón. Y se sintió y generó, obviamente, cierto temor, zozobra en la población. Entonces, el COVID, el coronavirus, actualmente compromete la mayor cantidad de nuestra atención, el mayor tiempo de nuestra atención. Pero no nos olvidemos que estamos expuestos también a otro tipo de vicisitudes, de problemas que hay que estar siempre atentos para atender. El país, nuestro Perú, es un país sísmico, ¿no? Y en consecuencia también hay que estar preparado. ¿Y qué mejor manera que ahora la familia está en casa para hacer una revisión de los protocolos internos de la familia para ver cómo respondemos en caso de un sismo? O sea, tenemos que aprovechar el tiempo que estamos en casa de la mejor manera, incluso para organizarnos, ¿no? Se dan cuenta que hace tiempo solamente accedíamos casi en un gran porcentaje a la alimentación de fuera, o sea, y ahora estamos preparando alimentación todos en nuestras casas, y esta alimentación seguramente, cuando ya es responsabilidad de los que vivimos en la casa, seguramente es más sana, ¿no? Entonces, y ahí vamos viendo. Y si tenemos estos espacios internos también, coordinemos de manera adecuada, siempre hay la posibilidad de sismos, porque nuestro país es sísmico, entonces también mejoremos, saquemos el máximo provecho a estos días, semanas en que estamos juntos todos en familia. Hoy, 1 de abril, tenemos la información que nos ha dado aquí el Ministerio de Salud, donde nos indica que a la fecha ya tenemos 15.587 pruebas realizadas, y de los cuales 14.264 son negativos. Pero tenemos 1.323 casos de positivos. Estos 1.323 casos, comparado con el total, están por el orden del 8.5%. Se ha incrementado. Las primeras semanas, el índice de positivos respecto a la prueba total era por el orden del 6%. La semana pasada estaba por el orden del 7%. Ahora estamos por el orden del 8%. Y es natural, esa es la tendencia, ¿no? En la medida que vamos ampliando nuestra cantidad y nuestro universo de pruebas, encontramos de que ese porcentaje va aumentando. De los cuales tenemos aquí que hay 447 personas que ya se encuentran con alta, y entonces también vemos que se incrementa el número, ¿no? Pero así como se incrementa el número de personas positivas, también vamos día a día incrementando el número de personas que ya están sanas, ¿no? Este es el proceso natural, ¿no? Entonces, vamos a ir aumentando la curva de personas con la infección, con el virus, pero vamos a ir aumentando también el número de personas que van a ser dadas de alta. Y vemos aquí, por ejemplo, que de los 1.323 casos positivos, hay 198 pacientes que están hospitalizados, y de los cuales 56 se encuentran en cuidados intensivos con ventilación mecánica, ¿no? Entonces, vemos que la cantidad de pacientes que requieren cuidados intensivos, conforme aumentan el caso de personas positivas, van aumentando. Y entonces ahí es donde tenemos que reforzar nuestra proyección de camas disponibles para hospitalización por COVID y camas disponibles de cuidados intensivos para COVID, ¿no? Siempre hemos estado manejando la cifra de alrededor de 276 camas UCI
¿no? Que son cuidados intensivos para COVID. Pero conforme va aumentando, ya las 276 no son suficientes. Entonces ya estábamos hablando que para la próxima semana ya debemos tener 400, ¿no? Entonces pasar de 200 a 400. Y si requerimos más, tenemos que seguir habilitando, ¿no? Y luego siempre debemos estar previsoriamente pensando en lo que puede suceder más adelante, ¿no? Entonces es sumamente importante esta información. Ayer, como todos los otros días, hubo una cantidad importante de detenidos. No queremos entrar en detalles porque también recordamos que el día de ayer ha cambiado el horario de inmovilización obligatoria. Entonces, es lógico que el primer día haya una importante cantidad de detenidos, porque hay que, justo en función de las horas de disponibilidad de tiendas, de farmacias, de bancos, hay que ajustar los horarios y, en consecuencia, a muchos, por un error quizás de cálculo en el horario, le agarró la inmovilización, que ahora es a las 6 de la tarde a nivel nacional y a las 4 de la tarde en las regiones del norte y en Loreto. Entonces lo pudo agarrar ya en el retorno a su domicilio, ¿no? Yo estoy seguro que eso va a corregirse hoy día y entonces no tengo dudas de que va a disminuir la cantidad de detenidos el día de mañana, ¿no? Pero, y es porque ya vamos tomando conciencia de que esta enfermedad es compleja, es de cuidado, y que han aumentado 258 casos en el último día. Y entonces uno se hace la pregunta, ¿no? ¿Y dónde se contagiaron esas 258 personas? ¿Dónde? ¿Se contagiaron en hospitales? Seguramente puede haber personal asistencial que se contagió en los hospitales. O puede haber un porcentaje de esas 258 que son de las fuerzas de orden que se contagiaron en su función de seguridad en las vías, en las calles, ¿no? Pero la gran mayoría de esos 258 nuevos pacientes positivos con COVID-19 se contagiaron seguramente cuando salieron a hacer sus compras de alimentos o cuando salieron seguramente al banco, porque uno, quizás salieron sin tener una justificación real para salir. Y cuando salieron, no mantuvieron la distancia mínima entre personas que debe haber. Porque la única forma de contagio de este virus es a través del contacto con personas que estén con el mismo. Y entonces, cuando se contagiaron, seguramente no vieron a una persona con fiebre, no vieron a una persona tosiendo que generó el contagio. Se contagiaron con una persona que ya estaba con el virus, pero no tenía síntomas. O sea, eso es quizás la principal característica de esta enfermedad, que uno puede contagiar y puede ser contagiado sin tener síntomas. Y entonces son 258 personas que se confiaron, que dijeron, a mí no me va a pasar. No, no creo. No creo que tengan tan mala suerte que yo justo me contagie. Y se contagiaron. Y lo peor es que esas 250 personas, antes de tener la confirmación que son positivos, también seguramente sin querer han estado contagiando a otras personas. Por eso es lo importante de respetar el aislamiento social, esta distancia que queremos, que en la medida que puedas quédate en tu casa. Porque si estás en tu casa, no te van a contagiar. Y si en caso, sin saberlo, estás en tu casa, pero tienes el virus, no contagies a nadie. O sea, es importantísimo. Renovemos nuestro esfuerzo, nuestro compromiso, quedémonos en casa y salgamos solamente si es estrictamente necesario. Y si salimos, no sabemos si quien nos va a atender en el supermercado, en la tienda, en la farmacia, esté contagiado. Mantengamos la distancia. Tenemos que mantener la distancia. Y entonces vamos a lograr que esta curva llegue a su nivel más alto y ahí comience a disminuir. Entonces, ¿de quién depende? De nosotros. Que esta curva comience a descender depende de nosotros, de nadie más. Nosotros como autoridades, como gobierno, como Estado, nos estamos preocupando de tener más camas en los hospitales, más
ventiladores mecánicos, que ya haya todo el personal necesario para atender, sí, pero el contagio solo depende de la población, que respete el aislamiento, que salga lo menos que pueda de su casa. Porque una vez que esto ya se controle, y es más fácil el manejo posterior, que va a ser largo, pero ya manejable. Pero mientras que siga saliendo la gente y no sabe si está con el virus o no sabe si con quien interactúa está con el virus, sigue el contagio. Y eso de decir, ¿qué me va a tocar a mí? Sí, pues, sí te toca si no eres responsable. Entonces es fundamental el respeto que hay que hacerlo. Y en este proceso tenemos que seguir trabajando, dando la atención y el apoyo a la población que tiene que respetar esta cuarentena que ahora está extendida hasta el día domingo 12 de abril, pero que tiene problemas, que tiene escasez de recursos económicos. Ya vemos que se sigue dando esta transferencia económica que va a alcanzar a más de 3,5 millones de personas. Y le hemos pedido a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social que ahora que esté evaluando a quiénes estamos dando estos 3 millones, que vea el padrón nacional para que si, a pesar del esfuerzo de los 3,5 millones de hogares que estamos atendiendo con 760 soles, pero en dos partes, 380 y 380, si a pesar de ese esfuerzo hay hogares que se han quedado fuera y que lo necesitan, tenemos que aumentar un poquito más el esfuerzo. Ahora está en plena evaluación la ministra Ariela para ver cómo revisamos el universo de hogares del Perú. Le descontamos los 3,5 millones de hogares que ya están en proceso de hacer las transferencias. Vemos los que realmente no requieren, ¿no? Porque por lo menos su posición económica les permite, con los problemas, soportar estos días. Entonces, si vemos que en el medio todavía está quedando algunos hogares que necesitan atención, hay que hacerlo. Y eso está en plena evaluación. Y si hay que hacer un esfuerzo adicional, tenemos que hacerlo. Porque hemos dicho que no vamos a escatimar esfuerzos. Y entonces, si hay un porcentaje de población vulnerable que no estamos atendiendo, tendremos que seguir haciendo el esfuerzo. Y este esfuerzo tenemos que hacerlo todos, para todos, ¿no? Por eso también felicito la iniciativa del alcalde de Lima, Jorge Muñoz, quien aquí en Acho ha tenido la excelente idea de poner 150 camas para dar techo y comida a 150 personas que vivían en las calles. O sea, de la calle, gente que ha sido invitada para que puedan estar aquí en Acho, ¿no? Y qué bonito nombre, ¿no? La casa de todos. Es así, es la solidaridad que queremos de todas las autoridades. Esta iniciativa que la hace el alcalde de Lima Metropolitana, también, ¿por qué no puede ser replicada a nivel de las diferentes ciudades del Perú? Porque tenemos gente en todas las ciudades, en diferente porcentaje, que están ahí sin atención de nadie. Así hay que replicar. Y miren, justo son invitados, los llevan el día de ayer, y ayer hubo una lluvia bastante inusual y fuerte en Lima, pero encontró por lo menos a esas 150 personas ya con un techo que los proteja de la intemperie, ¿no? Entonces, así hay que sumar diversas instituciones con el mismo objetivo. Entonces, sigamos haciendo este esfuerzo. Es aquí donde tenemos que mostrar nuestra capacidad de trabajo en conjunto, nuestra solidaridad con los que realmente necesitan. Los que más o menos tienen y pueden resistir esta crisis, tienen que ayudar a los que no tienen. Esa es la clave del éxito. El que tiene también está siendo afectado. Este virus no distingue. Si en algo hay que reconocerle al virus, es su carácter democrático, afecta a todos. Pero hay personas, familias, hogares que pueden resistirlo. Hay personas que sin asistencia van a tener muchos problemas. Solidaridad es la palabra adecuada para atender en esta circunstancia. Y hay que mostrarlo de todas formas. Y hablando de solidaridad, hoy ha salido publicado
ya en el diario oficial El Peruano, acá está en las normas legales en edición extraordinaria, el decreto de urgencia 034-2020, donde ya por acuerdo y aprobación de todo el Consejo de Ministros, estamos autorizando a que aportantes del Fondo Privado de Pensiones, de las AFPs, puedan retirar 2.000 soles, hasta 2.000 soles. La única restricción, y acá está en la norma, acá está en la norma que es miércoles 1 de abril, acá está en El Peruano, dice artículo 2, retiro extraordinario de fondo de pensiones. Dispóngase que los afiliados del sistema privado de pensiones puedan realizar el retiro extraordinario de hasta 2.000 soles de su cuenta individual de capitalización, siempre que hasta el 31 de marzo no cuenten con acreditación de aportes previsionales obligatorios a la referida cuenta por al menos 6 meses consecutivos. Entonces, queremos que este apoyo sea a los que no están ahorita en planilla, porque el que está actualmente en planilla tiene el ingreso de su sueldo. O sea, para salir y para poder afrontar esta crisis, está en planilla. Quien necesite el apoyo y sacar sus recursos en este momento son los que no están en planilla. Entonces, ¿por qué? Pero que, sin embargo, aportaron. Y ese aporte era como un ahorro cuando lo necesiten para su jubilación. Pero la jubilación puede estar todavía lejana y ese ahorro lo requieren ahora. ¿Cómo no brindarle este esfuerzo para este apoyo ahora? Y entonces tenemos aquí que con esta norma que hemos dado estamos atendiendo a 3 millones de aportantes. 3 millones de aportantes. El fondo de AFPs tiene un poco más de 6 millones de aportantes. Con esto estamos teniendo casi la mitad, poco menos de la mitad, poco menos de la mitad. 3.077.000 aportantes. Aquí está mi ayuda a la ministra de Economía con la información, ¿no? Entonces, es que cuando uno tiene tantos documentos, hay veces se refunde, ¿no? Pero bueno, ¿y a qué tenemos? ¿No? Son 3.077.000 aportantes, que los cuales 1.400.000, estamos dando la posibilidad que retiren todo su aporte, completo. Porque hay 1.400.000 que tiene 800 soles, 1.000 soles, 1.200, 1.500, 1.900, 2.000. Si tienes menos de 2.000, puedes retirar. Y lo que hemos hoy acordado, que puede hacer retiro en un solo mes, en el mes de abril. En el mes de abril pueden retirar, porque primero estábamos buscando la posibilidad que sea en dos armadas, hasta 1.000 soles en abril y los 1.000 más en mayo. Pero aquí tenemos que apoyar a los aportantes que ahora lo necesitan. Entonces, en una sola armada, hasta 2.000 soles, ¿no? Y estamos con esto atendiendo a más de 3 millones de aportantes, de los 6.600.000 aportantes que hay en total. ¿Pero a cuáles estamos eligiendo? Si tenemos 6.600.000 aportantes, que es el universo completo de los que tienen la propiedad del fondo de pensiones, ¿a cuál elegimos? Porque no podemos, tenemos montos que son los que estamos estableciendo ahora para esta oportunidad. Entonces, si tenemos un universo de 6.600.000, ¿a quiénes elegimos? ¿A los 3 millones? ¿A cuál? ¿A los 3 millones que más ganan o a los 3 millones que menos ganan? Obviamente, si estamos hablando de solidaridad, atendemos a los 3 millones que menos aporte han hecho y que ahora ese aporte es significativo y que lo puedan disponer. Y eso es lo que hemos hecho. Son alrededor de 4.500 millones de soles los que va a significar de retiro de las cuentas de AFP para darle a esos 3 millones. Ayer el presidente del Consejo de Ministros, con la ministra de Economía y el ministro de Justicia, estuvieron en el Congreso de la República sustentando esta norma. Y no han estado ni 15 minutos, ni media hora, ni una hora. Han estado en el Congreso de la República desde las 9 de la mañana
hasta las 4 de la tarde. Han estado 7 horas, con toda la mejor voluntad para explicarlo. Si ha hecho la explicación, esperemos que el Congreso de la República acoja la explicación que se ha dado, porque había una iniciativa que, como lo hemos dicho, seguramente es con el mejor de los propósitos que tenía para que se retire 25% del aporte, pero de todos, permitir 25%. Pero eso genera distorsiones. Con eso, miren, nosotros estamos atendiendo con 4.500 millones de soles a 3 millones de aportantes que son los que menos aportaron. Si le damos 25% a todos, solamente 20.000 aportantes, 20.000 de los que más han aportado, es decir, los que más ganan y que ahorita están trabajando, o sea, tienen sueldo asegurado todos los meses, van a poder retirar la misma cantidad, 4.500 millones de soles. Esa distorsión no la podemos permitir en época de crisis. Es decir, 4.500 millones del sistema que están dirigidos para los que menos ganan, que también sea solo para 20.000 personas de la élite que tiene los mejores sueldos, pueden retirar la misma cantidad que 3 millones, ¿no? Generando una distorsión que podría generar problemas en el sistema financiero en conjunto. Hemos sido claros nosotros. Nosotros no defendemos a grupos económicos de poder. Nosotros siempre las decisiones que hemos tomado es en beneficio de todos los peruanos. Y cuando hemos tenido que hacerlo, no nos ha temblado la mano para tomar decisiones difíciles. Recuérdense ustedes cuando tomamos, a través de acuerdos de este mismo Consejo, para la ley de la alimentación saludable, de los octógonos. Los grupos económicos empresariales se opusieron y nosotros dijimos, no, esto es en beneficio de la población, lo hicimos. Recuerden ustedes recientemente cuando dimos el decreto de urgencia, la norma, para que sea de obligación en las farmacias la venta de medicinas genéricas. También hubo oposición y lo hicimos. Siempre vamos a tomar decisiones que estén en beneficio de la población. Y en este caso también estamos haciendo lo propio. Así que el diálogo no está cerrado. Mantenemos la misma predisposición de conversar y seguir conversando con los señores congresistas para lograr lo mejor para el país. Pero lo que es importante, que en una época de crisis como la que estamos ahora, tenemos que ver las decisiones, pero en una estrategia integral, veámoslas en su conjunto. Con esto estamos ya atendiendo a las 3 millones de aportantes que tienen menos recursos y que más lo necesitan. Pero creo que hay espacio de seguir revisando si ampliamos para un poco más. Revisamos. Pero primero es orden, ¿no? Primero atendamos a los más necesitados, a los que tienen menos aporte, y luego sigamos revisando posibilidades de continuar. Pero lo que sí queda claro también es que las AFPs han tenido un comportamiento que nosotros, como la mayoría de la población, rechaza. Intereses, comisiones que han sido abusivas y que ameritan una reforma integral del sistema de las AFPs. Hagámosla. Y esa es la propuesta. Hagámosla juntos, un proyecto integral de reforma. Trabajémoslas con el Congreso de la República. Creo que ha llegado el momento de revisar las AFPs, pero no a través de la liberación de un fondo que ahora puede generar perjuicios por estas distorsiones que hemos dicho. Hagámoslo. Hemos dicho que esta enfermedad va a pasar en 1, 2, 3 meses. Y ahí sentémonos y hagamos este proyecto de reforma integral de las AFPs. Estamos en disposición. Yo como presidente, mi gobierno quiere hacer esa revisión del sistema de la administración de los fondos privados y hagámoslo juntos, siempre pensando en lo que es mejor para la población, como lo hacemos pensando en cada una de las medidas que hemos dado ahora que estamos en emergencia. Sumemos, sumemos y no generemos en esta etapa distorsiones que pueden hacer poner en riesgo posteriores decisiones que requerimos. Pero no solamente es esta norma, ¿no? Ayer ha salido publicada en el Diario Oficial del Peruano
un importante decreto supremo donde estamos, a través de este decreto supremo, este es el decreto supremo 013-2020 del Ministerio de Salud. Aquí está claramente el decreto supremo, lleva la firma del ministro Víctor Zamora, ministro de Salud, y obviamente la firma del presidente. Yo también suscribo. Y son medidas laborales muy necesarias en este momento difícil que está pasando el sistema de salud y donde requerimos que el personal pueda realmente al llamado del sector rápidamente ponerse a disposición. Para eso tenemos que dar medidas laborales claras que considere y reconozca. Por eso es que en el artículo 4 se habla de que del listado de personal de la salud en situación de disponibilidad, o sea, los cuidadores de la salud, o sea, que vayan a régimen CAS para atender de manera adecuada y también con sus derechos laborales protegidos. Así que esto es sumamente importante y es una necesidad, porque de nada va a servir los edificios, los hospitales, las clínicas, los respiradores mecánicos, si no contamos con lo más importante, lo esencial de la salud, es el personal, la gente, los que realmente implementan todo lo que estamos nosotros estableciendo, ¿no? Entonces, ese es un documento importante y hoy nos los ha expuesto y estamos totalmente de acuerdo y por eso hoy día también hay una resolución ministerial del Ministerio de Salud donde se está formando un comando de operaciones COVID, porque aquí lo que necesitamos es una respuesta muy ordenada y organizada de todo el sistema para responder de la manera más eficiente al reto de esta enfermedad. Y entonces es el comando de operaciones COVID, que está integrado en su parte directiva por 8 personas, y de los cuales en esta resolución ministerial se le está dando la responsabilidad para que pueda liderar este equipo a la doctora Pilar Macetti, ¿no? Que ella va en representación del Ministerio de Salud y tiene que liderar a este equipo. Pero además de la doctora Macetti, exministra de Salud, en representación de Esalud está el doctor Óscar Ugarte. Miren, para que vean el nivel que estamos dando de responsabilidad, también exministro de Salud, ¿no? Y junto con ellos forman parte del equipo el viceministro de prestaciones del MINSA, el doctor Víctor Bocángel. Pero necesitamos aquí también que estén las Fuerzas Armadas y la Policía. Por eso está Mario Cacho de la Marina de Guerra del Perú, Edwin Córdoba de la Fuerza Aérea del Perú, Fernando Tapia del Ejército Peruano. De la Policía está Jorge Luis Quiroz, ¿no? Pero también no pueden estar ajenos las clínicas privadas. Es fundamental que todo esté articulado. Por eso en representación de las clínicas privadas está el señor Alejandro Lambert. Todos forman este comando de operaciones bajo el liderazgo de la doctora Macetti para que con toda la autoridad tomen las decisiones operativas de enfrentamiento a esta enfermedad, ¿no? Porque aquí no puede haber una respuesta que hace Salud por su lado, que hace la Marina por su lado, que hace el MINSA. No, tiene que haber un trabajo articulado, ordenado y con jerarquía para que estas decisiones sean que toma este comando de operaciones de COVID en el tema de salud, sea de obligatorio cumplimiento por todas las instituciones que lo conforman. Aquí no es lo que yo creo que debo hacer, aquí es lo que debe hacerse. De aquí, a través de este comando van a tomar las decisiones y lo que definan para responder de la mejor manera a esta enfermedad se cumple. Y nosotros como gobierno estamos para darle las herramientas. Requieren más camas, hay que hacer inmediatamente habilitar. Hemos dicho que, por ejemplo, en la Villa Panamericana tenemos listas 900 camas. ¿Son suficientes? Ahí la dejamos. Tenemos hasta para tener 3.000 camas. Si ellos determinan que requieren 500 más, las habilitamos. Ellos definen,
nosotros actuamos, porque esa es la forma de trabajar. Pero sobre ese aspecto, yo quería que nos explique un poco más los detalles de las responsabilidades y las competencias del Comando de Operaciones COVID al ministro, ¿no? El ministro Víctor Zamora, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Usted ya lo ha explicado correctamente, en el sentido de que la idea es aplicar operativamente las facultades que nos da el decreto de urgencia, que decreta justamente el estado de emergencia del país y que entrega al Ministerio de Salud la potestad de liderar todo el sistema de salud para responder adecuadamente a las necesidades a las necesidades para responder a la epidemia. Estas, como ustedes saben, nuestro sistema tiene varios compartimentos. Tenemos el Ejército del Ministerio de Salud, el Ejército de Salud, el Ejército de las Fuerzas Armadas, de la Sanidad de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales, y además el Ejército de los Prestadores Privados, a los cuales se suma una movilización importante de 30.000 promotores y promotoras de salud, a las cuales en nuestro discurso muchas veces me disculpo ante ellas, no las incluyo con la frecuencia, pero ellas y ellos son importantísimos en la red de promoción, prevención y que hoy día nos informan cotidianamente de lo que pasa en la comunidad. Esto que nosotros denominamos ejército y que en tiempos normales coordinamos algunas acciones, hoy, debido al reto que enfrentamos, necesitamos afiatar aún más esas coordinaciones y, por qué no decirlo, alinear todos los recursos que tenemos para responder mejor a las necesidades de toda la población. Bajo el lema de todos los recursos para todos los peruanos, este comando será dirigido por la ex ministra de Salud, Pilar Massetti, quienes creo que todos acá conocen por sus capacidades profesionales, su enorme liderazgo en el sector salud, su conocimiento y su experiencia y su ascendencia sobre el sistema. De lo que se trata es de que podamos movilizar con eficacia, prontitud, los recursos que están en distintos lugares del país, en distintos niveles del país y que, con los cuales cuentan las distintas fuerzas. El día de ayer comentábamos, yo tuve la oportunidad de visitar un establecimiento de salud privado y es la razón por la cual también felicitamos la presencia del sector privado en este comando. Una clínica ya había dividido su establecimiento en dos, aquella parte que es para la atención regular y aquella parte que está destinada a la atención de los pacientes infectados de coronavirus. Ellos no pueden solo, tenían tres camas de unidad de cuidados intensivos y eventualmente podrían ampliar una cama más. Esta clínica, obviamente solita, sin conexión a otras unidades, es imposible que responda a las necesidades de su comunidad o del entorno o de sus asegurados o de sus clientes. Es imperativo para esta clínica sumarse a otros. Lo mismo pasa con los hospitales del Ministerio de Salud, puestos, centros y policlínicos. Lo propio está sucediendo con el salud. Todos, y lo propio pasó cuando visité el hospital de campaña que estaba desarrollando el Hospital Naval. Entonces, todos tenemos algún nivel de desarrollo, pero se potencian aún más si estamos conectados en una red donde todas las organizaciones puedan ofertar sus mejores capacidades y competencias, no solo de recursos físicos, arquitectura, en el sentido de los espacios, equipamiento, sino también de los recursos humanos, que son tan valiosos y tan escasos en nuestro sistema. Para lograr este objetivo en el menor plazo y con la mayor eficacia y en todo el país, se ha decidido formar un comando que va a liderar la organización de todos los recursos disponibles para afrontar las necesidades de los pacientes que requieran hospitalización y cuidados intensivos durante esta etapa aguda. Probablemente esta sea incluso la base
de lo que nos demanda el momento de hoy y la gran lección aprendida de hoy. Es necesario crear un nuevo sistema de salud que unifique todos los fragmentos que tenemos en el sistema, y probablemente esta sea una experiencia de la cual salgamos con muchas lecciones aprendidas, señor presidente. Gracias, ministro, y para ello no solamente desearles el éxito, porque del éxito que ustedes tengan es el éxito que como gobierno y como Estado requerimos para poder enfrentar de manera adecuada a esta enfermedad. Ustedes son, cada uno en su materia, en su institución, son expertos en el tema. Las personas que yo he nombrado como parte de este comando de operaciones COVID nos acompañan, están aquí con nosotros. Los hemos invitado a Consejo de Ministros no solamente para darles la responsabilidad, sino también para darles nuestro respaldo. Porque ustedes, por más voluntad que tengan, si no tienen nuestro respaldo, no van a poder cumplir sus funciones. Y nosotros vamos a poner, como hemos dicho, todo lo que esté a nuestro alcance para que su trabajo ya en el tratamiento directo, en la atención del que fue contagiado, sea la mejor. En la medida que ustedes articulen bien, vamos a tener mejores resultados en la evaluación integral de esta enfermedad. Así que ratificarles no solamente el apoyo y el saludo, eso es fácil, te saludo y te deseo éxitos, no. O sea, aquí lo importante es ratificarles nuestro compromiso de atender lo que ustedes pidan. Y vamos a hacerlo. Dentro del límite de nuestra capacidad, vamos a darle todo lo que sea requerido, ¿no? Entre otras cosas, por ejemplo, se hablaba ayer y se está hablando de la semana pasada de las pruebas. ¿Hay pruebas suficientes? Dijimos, ya, hemos comprado y ya están aquí las pruebas rápidas, que sabemos que complementan a las pruebas moleculares. O sea, las pruebas rápidas ya ahora se va a comenzar a ver rápidamente para hacer un descarte de quienes ya se puede rápidamente determinar que están positivos y que la prueba molecular era más dificultad y más tiempo para hacer esta verificación. Pero no quiere decir que, como lo hemos dicho, que no vamos a dejar las pruebas moleculares. Eso no. La base del análisis integral es la prueba molecular, por eso ya hay 54.000 pruebas adquiridas que ya están en camino y lo entregan la próxima semana. O sea, la próxima semana entrega. Y esta semana ya nos están entregando las pruebas que a través de un laboratorio se ofreció como de manera adelantada, lo que nos permite asegurar que no va a haber en ningún momento desabastecimiento de pruebas moleculares. Entonces, están aseguradas las pruebas moleculares, las que tenemos ahora en stock, las que están ingresando esta semana y el lote más grande que ingresa la próxima semana para que tengamos el stock. Porque esa información la requieren ustedes, quieren saber cuántos están con el virus, dónde están ubicados y poder tener un mapa de Lima, de las regiones, del país donde están los que tienen el virus para poder actuar. Así que eso ya lo estamos viendo y lo estamos trabajando con mucha responsabilidad. Adicionalmente, decirle que también, ayer yo le hablé de que a principios de marzo yo cursé una carta al presidente de China, Xi Jinping, y él esta semana contestó la carta, ¿no? Contestó la carta diciendo que se ponía también a disposición para coordinar y ver el apoyo que podríamos tener. Y ya tenemos, el gobierno chino nos ha comunicado ya, el gobierno a través de la embajada, a través de varias empresas de China, estatales, están enviando kit de pruebas moleculares, nos están también enviando kit de pruebas moleculares, mascarillas, trajes de protección, 500 termómetros de pistola, tenemos que hacer mucho más pruebas para poder ver, apenas hay un síntoma, ya comenzar a hacerle la prueba, los anteojos protectores, los guantes, etcétera. Vamos a coordinar nada más para que el plazo de entrega de esta donación del gobierno chino sea en el tiempo más cercano, que es lo que estamos viendo, ¿no? Luego, así como hay estas donaciones, la empresa privada está haciendo una serie de aportes importantes, ¿no? Como dije, hay un laboratorio que ya está aportando las pruebas que vienen esta semana. Hoy día han ingresado pruebas moleculares y va a ser el viernes otro número. Entonces, estamos viendo, la empresa privada se está organizando a través de gremios afines, ¿no?
y están también comprando. Hay un gremio importante, el sector minero, por ejemplo, que está comprando una cantidad significativa de los respiradores mecánicos para dar y aportar. Entonces, ya, ¿y a dónde lo aporta? ¿Lo aporta a la policía? ¿A la Fuerza Aérea? ¿A esa luz? No, al comando. El comando ve dónde son más necesarios y dónde tiene que estar. O sea, cuando tenemos un comando, ya hablamos en función de país, en función de toda la sociedad. Entonces, ya no es que yo creo, a mi criterio, le doy a tal institución. No, ya tenemos un comando para que, de manera articulada, la respuesta está donde más se requiera, ¿no? Entonces, y seguimos viendo que hay muchas instituciones que vienen también aportando. Bienvenido, aquí este es un trabajo de todos, ¿no? También hemos dispuesto que se adelante el pago de pensionistas de la 19.990, ¿no? A partir de esta semana, el 3, 6, 7 y 8 de abril, en función de sus apellidos, estamos programando el pago de las pensiones que le corresponden, ¿no? Entonces, estamos realmente trabajando en todos los aspectos, tratando de facilitar el desempeño normal de toda la ciudadanía, viendo y atendiendo por diferentes sectores, ¿no? Ayer también vimos, por ejemplo, que habían llamado la atención que había un sector especial de la población que sentía con mayor efecto que todos este aislamiento. El aislamiento a todos nos genera cierto estrés, ¿no? O sea, no es la naturaleza del ser humano es no estar confinado, es salir. Tenemos que estarlo ahora obligados por las circunstancias, ¿no? Pero la naturaleza es salir. Ahora lo haremos. Ahora estamos en nuestra casa y seguramente más adelante vamos a tener ya nuevamente la facilidad de poder salir y compartir. Van a tener que cambiar nuestros hábitos, van a tener que cambiar nuestros hábitos, definitivamente, ¿no? Hasta que no tengamos dominada a esta enfermedad, que no salga la vacuna para la misma, vamos a tener que mantener, incluso cuando regresemos a una aparente normalidad, vamos a tener que mantener el distanciamiento para evitar que cuando comience a bajar la curva de infectados no rebrote porque nuevamente rompimos el concepto de esta distancia necesaria para evitar el contagio. Pero así como a todos nos afecta, a las personas adultas mayores, a los adultos en general, los niños, ¿no? Quienes merecen una atención especial. O sea, hay que estar con los niños. A veces el niño calladito también está sintiendo y tenemos que darle palabras de aliento, tenemos que encontrarle que disfrute con diversos tipos de entretenimiento, ¿no? Entonces, es fundamental ello, ¿no? Y entonces, pero hay para ello, como decíamos, un sector especial que es las personas, niños y también adultos que tienen autismo, ¿no? Y que ellos sufren aún más que cualquier ciudadano el hecho de estar dentro de esta limitación de la cuarentena. Entonces, le dimos la indicación al ministro del Interior para que dé a través del ministerio a todos los destacamentos para que tienen que controlar el cumplimiento de las disposiciones, la flexibilidad para que por lo menos puedan salir al aire libre cerca a la casa, ¿no? O sea, muy cerca al domicilio, por los minutos que sea necesario, que haya una flexibilidad. Entonces, ayer se ha reunido el ministro con las personas que representan a este sector tan importante de la población para que podamos, dentro de la emergencia, tener la flexibilidad. Yo quisiera que el ministro Carlos Morán nos explique qué exactamente facilidades vamos a dar a esas personas. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, somos parte de un gobierno democrático, inclusivo y protector de las poblaciones vulnerables. En ese sentido, a partir de hoy, todo el o la acompañante de estas personas de condición distinta, adultos o niños o niñas autistas, pueden tramitar su pase personal en la web de la Policía Nacional y incorporar los datos de la persona que van a acompañar. Con esto están facultados para una salida terapéutica en un lugar público por espacio de 15 minutos. Al respecto,
Se les ha recomendado, y siguiendo la recomendación de los expertos con el que me he reunido el día de ayer, deben mantener el distanciamiento social adecuado. Asimismo, también hemos instruido a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional para que atiendan estos casos con mucho cuidado, porque se trata de personas vulnerables que tenemos que proteger. Para esto, tienen que ingresar al aplicativo y marcar la opción asistencia y cuidado de adultos mayores, niños, niñas, adolescentes, dependientes, personas con discapacidad o personas vulnerables. Eso es muy fácil de acceder. Van a tener la autorización, como digo, para salir de sus casas y la policía y la Fuerza Armada les va a dar las facilidades respectivas. Gracias, ministro. Y así como las personas con autismo merecen esa atención especial para que puedan pasar estas medidas de restricción que todos los peruanos vamos sufriendo, el tema también ayer comentamos sobre que las bases del desarrollo de una sociedad son salud y educación. Y la salud ahora está comprometida con esta enfermedad que nos afecta a todos. Miren el enorme esfuerzo que estamos haciendo, no solamente como gobierno, sino como país para enfrentar. Y después de esto salir con una salud fortalecida, ¿no? Y tenemos que aprender de esta situación para que cuando pase esta enfermedad tengamos un mejor sistema de salud, ¿no? Ahora estamos articulando entre todos. ¿Y por qué no lo hemos hecho antes? ¿Por qué? O sea, ¿tenía que venir el virus para coordinar de manera adecuada? ¿No? ¿Se dan cuenta que también de las crisis, de las dificultades, sacamos lecciones valiosas porque salen a relucir nuestras deficiencias? Pero ahora que las vemos, tenemos que corregirlas. Para enfrentar el virus, sí, pero luego tienen que quedar esas correcciones, esa mejor articulación para tener una mejor salud para todos los peruanos. Pasado el virus, tenemos que sacar también las lecciones de una mejora continua en función de lo que hemos visto, de dónde tenemos que mejorar. Respecto a la salud y respecto a la educación, está también siendo afectado. Y las bases, los cimientos de una sociedad para que pueda apoyarse y lograr el progreso y desarrollo es salud y educación. Y la educación tenía un plazo de inicio de las clases para la educación básica regular que ya pasó el mes pasado, en el lunes 16 de marzo. Y hemos dicho que ya no podemos seguir postergando la educación. Tenemos que poner una fecha. Y el reto que ha asumido el ministro de Educación es que empezamos este lunes 6 de abril. Y vamos a empezar, no con la presencia física de los alumnos en las aulas, porque no se puede, pero sí se puede, si ponemos voluntad todos, comenzar con una educación que sea remota, que sea no presencial, que no sea necesariamente virtual, y eso hay que explicarlo un poquito más, porque cuando decimos que la educación va a ser virtual, es decir, a través de internet, entonces yo necesito que quien dicta deba tener todo preparado para hacerlo, y quien recibe, el alumno también. Seguramente hay muchas familias que tienen las condiciones en su hogar para hacer una clase virtual, pero no todos lo tienen. Entonces, lo que estamos planteando, y ese es el reto, que gradualmente llegaremos a una educación virtual. Y ese es el objetivo, y ese es el nuevo reto. Así como tenemos que mejorar en la salud, tenemos que mejorar en la educación. Mientras tanto, vamos, y ese es la obligación de organizarse como sector, el Ministerio de Educación, a una educación remota, donde tengamos posibilidad de llegar con internet. Entonces, tenemos ya los contenidos que iban a estudiar la primera semana, la primera quincena y el primer mes, los alumnos de primaria, de secundaria, de tercero, de quinto, tenemos todo.
Entonces, el contenido lo bajas simplemente del portal del Ministerio de Educación. Ya tienes. Pero hay algunos que no pueden hacerlo. Entonces, le pasamos el contenido a través de los medios de comunicación. Tenemos televisión, tenemos radio, tenemos los celulares, que a través de los celulares, sin que tengas la necesidad de una descarga de datos, o sea, de libre uso de datos, poder bajar toda la información que tú requieras para saber qué tienes que hacer en una semana. Hemos dicho que va a ser un proceso gradual. No vamos a cargar en la primera semana, desde el 6 de abril, un cúmulo de conocimientos donde generemos una sobrecarga a la ya tensión que tenemos todos con este estado de emergencia. Es un proceso gradual, poco a poco, agarrando ritmo, ¿no? Y eso lo va a dosificar de manera adecuada el Ministerio de Educación. Pero incluso el esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Educación, y ya lo teníamos para el buen inicio del año escolar, que en todos los niveles tenemos el material educativo. O sea, tenemos los libros por materias y tenemos también los cuadernos de trabajo que tienen los alumnos. Eso lo tienen guardaditos en sus estantes en los colegios, en sus aulas. Pero ahora, como la educación es a distancia, entonces lo que vamos a hacer en las zonas rurales, el Ministerio, a través de las UGELs, a través de las mismas instituciones educativas, van a agarrar el material y se los va a llevar a su domicilio y decirle: esto toca para esta semana, esto otro para la próxima semana. Entonces, quien tiene conexión internet lo hace de manera virtual, baja el aplicativo. Quien no, lo ve a través de los medios de comunicación. Vamos a potenciar el sistema de comunicación del Estado para que ver otras señales, no solamente TV Perú, sino también del Estado, pero otras señales para que pueda llegar a esa comunicación del colegio al alumno por televisión, por radio, por celular, ¿no? Y si estamos en zonas más rurales donde todavía no se puede, como también vamos a los quintiles 1 y 2, es decir, a las familias de menores ingresos, vamos a aprovechar y llevarles también su alimento a casa de Caliwarma que tienen los colegios. Vamos a llevarle junto con la alimentación sus útiles, su cuaderno de trabajo, sus libros para que comiencen a trabajar. Entonces, es un esfuerzo gigantesco, pero vale la pena hacerlo. Y pedimos la colaboración de todos. Ahí van a tener que también apoyarnos gobiernos regionales, porque gobiernos regionales tienen en cada región las direcciones regionales o gerencias regionales de educación, los municipios para ayudar, las UGELs, ¿no?, que son las unidades de gestión educativa local, junto con el liderazgo y la rectoría del Ministerio de Educación para llegar. ¿Van a haber dificultades? Claro que van a haber dificultades. ¿Qué cosa nueva y compleja y ambiciosa no ofrece dificultades para implementar? Claro que van a haber, pero es ahí donde la voluntad y la decisión de todos nos va a hacer que también tengamos, después de esta crisis, de esta emergencia, una mejora cualitativa de nuestra educación. Pero también hay unos detalles puntuales adicionales que quiere seguramente hacernos llegar el ministro de Educación. Por favor, Martín, si nos puedas complementar. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, como sector estamos totalmente comprometidos con el desafío. Y no solamente el sector, hay una movilización de ciudadanos, de ciudadanas, de actores privados, nacionales e internacionales que nos están apoyando mucho, a quienes yo quería agradecer en este momento por todas las contribuciones que nos vienen dando en diferentes planos. También quería agradecer a las familias, a los docentes con los que hemos conversado, a todos los especialistas que han estado analizando esta opción y también a las personas que nos han dado alertas, han planteado sus dudas, que han sido ciertamente bienvenidas, porque esto, como usted ha dicho, presidente, es un desafío, pero también es una oportunidad. Nosotros estamos convencidos que acá tenemos una oportunidad que nos va a permitir, en primer lugar, hacer una innovación en el sistema educativo. El sistema educativo peruano ha sido por años un sistema tradicional que ha innovado poco. Bueno, acá tenemos una oportunidad de innovación que hay que llevarla despacio, ¿no? Porque, como usted ha dicho, no están todas las condiciones dadas para una transformación completa, pero vamos a ir progresivamente avanzando hacia eso. Lo otro es que también es una oportunidad de pensar más en los niños y adolescentes.
Nosotros hemos sido también un sistema educativo muy tradicional en darle poca autonomía a los educandos. A través de la educación a distancia, la idea es que estos educandos, estos niños, estos adolescentes tengan más tiempo para ellos mismos, que recuperen su autonomía y nuevamente decir a los padres y madres de familia que tengan tranquilidad, ¿no? Que no generen presiones adicionales a sus hijos, a sus hijas, y más bien que los acompañen en este proceso, que es un proceso diferente a lo que es la presencialidad, ¿no? No se trata de replicar la presencialidad en la semipresencialidad. Lo tercero, presidente, es que es una oportunidad también de plantear temas que han sido por mucho tiempo abandonados en el sistema educativo, ¿no? La ciudadanía, la solidaridad, la orientación al bien común. Toda esta primera fase, ese va a ser el eje central a partir de la cual se van a articular un conjunto de otras competencias. Y por último, es una oportunidad también de llegar a poblaciones a las cuales la educación siempre ha sido esquiva, especialmente en las poblaciones rurales. Por eso, nosotros estamos con una estrategia que, además de incorporar la Internet, tiene como sus componentes la televisión y la radio. Quería comentarle, presidente, que hemos tenido ya conversaciones con radios regionales. Tenemos 35 radios regionales comprometidas, por ejemplo, para emitir mensajes en lenguas originarias. Eso, sin duda, es una innovación. Eso nos va a permitir llegar más directamente a esas poblaciones que no han estado tan presentes en el sistema educativo. Muchas gracias, ministro. Ahora llega el momento de escuchar a los medios de comunicación que interpretan algunas interrogantes de la población y que nos hacen llegar para que puedan contestar los ministros correspondientes. Por favor. Gracias, señor presidente de la República. Vamos a dar inicio a la ronda de preguntas virtuales. La primera pregunta es de TV Contacto Abancay, de Apurímac. La pregunta dice: hoy se confirmó el primer caso de coronavirus en mi región Apurímac. El hombre infectado volvió camuflado en un camión desde el Callao hace 15 días, lo cual prueba que no se está cuidando las fronteras regionales como se debe. ¿Se hará algo para mejorar este control en carreteras? Muy bien, esa pregunta debería contestarla el ministro del Interior, por favor. Gracias, presidente. El día de ayer se han intervenido 900 vehículos que han quebrantado la cuarentena. Y entre ellos se han intervenido 25 camiones. Quiere decir que, a pesar que el gobierno está garantizando el transporte de carga y mercancía para que los mercados estén abastecidos, todavía hay personas inescrupulosas, choferes inescrupulosos, que están transportando personas en sus unidades móviles. Hay que recordar que este es un delito en la cuarentena porque está prohibido el transporte interprovincial de pasajeros. Estas personas están arriesgando a una sanción penal. Por tanto, la policía y la Fuerza Armada va a seguir fortaleciendo este control y supervisión en los vehículos que transportan carga. Nuevamente, le pedimos colaboración a la ciudadanía. El transporte de pasajeros está prohibido porque el virus se está propagando rápidamente cuando hay contacto personal. Nada más está autorizado el transporte de carga, pero no el tránsito de personas a nivel nacional. Gracias, ministro. Ratifico lo dicho por el ministro y es una decisión que está plasmada en la norma. Está prohibida el traslado, está prohibido el transporte urbano interprovincial. Es decir, no pueden circular pasajeros. Tenemos que respetar esta distancia, este distanciamiento y evitar que las personas trasladen el virus. Efectivamente, seguramente no deje de tener razón quien ha comentado por parte de la prensa de Apurímac que Apurímac era una región libre del COVID-19 y un irresponsable que se trasladó desde Lima a la región Apurímac en un camión de carga,
no en un bus de pasajeros, llevó el virus. ¿No? Qué irresponsabilidad, ¿no? Qué enorme daño que hace una persona. Respetemos, no saquemos vuelta a la norma. Como ciudadanos, y el chofer de ese camión quiso hacer un favor a un amigo y mire el tremendo perjuicio que hace una región. Igualito, hay que ver, hay que determinar con quienes estuvo en contacto para que mantengan el aislamiento social y evitar que la infección se contagie, se propague. Entonces, pero no saquemos la vuelta a la norma. Así de simple está la clave del éxito ante esta enfermedad tan contagiosa. Pregunta es de Canal N. La pregunta es, ¿cuándo se acaba el stock de pruebas moleculares que tenemos en este momento en el país? ¿Y cuándo exactamente llega el próximo lote y de cuánto es? Cuando lleguen las pruebas y se empiecen a aplicar, ¿habrá un crecimiento en el número de casos confirmados? Es decir, ¿de qué nivel de subregistro estamos hablando? ¿Lo tienen calculado? ¿Se hace seguimiento a los contactos de los infectados? La pregunta va a ser respondida por el ministro de Salud. Antes de responder, quiero agradecer nuevamente a todas las peruanas y los peruanos que el día de ayer donaron sangre en los puntos de recolección de sangre, y invito nuevamente a la población que cuando se acerque a los centros de abasto y vea un punto de donación de sangre, apelo a su solidaridad, porque es un recurso valioso para nuestros hospitales. En relación con la pregunta, nosotros estamos abastecidos de pruebas moleculares. Tenemos en este momento distribuido en todo el país un stock que llega a las 5.000 pruebas. Tenemos una donación que nos ha sido entregada el día de hoy por 1.500 pruebas. Tenemos una donación en proceso de 20.000. Tenemos una compra directa que va a ser entregada durante el mes de abril. Tenemos una compra directa realizada a través de la Organización Panamericana de la Salud de 20.000 pruebas moleculares, y tenemos otra de 54.000 pruebas cuya primera entrega ha sido de 4.000, y durante el mes de abril se van a entregar 50.000 más. Entonces, durante todo el mes de abril y parte de mayo, nosotros estamos cubiertos con las pruebas moleculares. Además, hemos ya incorporado nuestro stock a nuestro arsenal, como se venía anunciando anteriormente, 150.000 pruebas serológicas o pruebas rápidas que ya fueron probadas y ahora se han entregado a todo el país para que se inicie su uso. El 2 de abril ingresarán 180.000, el 19 de abril 371.000 y a fines de abril, 30 de abril exactamente, vamos a recibir 400.000 pruebas rápidas. O sea, nosotros en materia de diagnóstico laboratorial estamos cubiertos con pruebas rápidas y pruebas moleculares en sus dos versiones. Y hemos iniciado una exploración con un nuevo método diagnóstico que ha salido al mercado esta semana, pero que estamos investigando su potencia y su validez para nuestro esquema de diagnóstico. Sí, y lo más importante que hay que resaltar es que en función del esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Salud, Perú Compras y todo el sistema, está asegurado la cantidad necesaria de pruebas tanto moleculares como rápidas, que como bien ya lo explicó en su oportunidad el Ministro de Salud, tienen aplicaciones complementarias, ¿no? Pero había un pequeño espacio donde de tiempo en que era necesario cubrir esta demanda mientras que llegue el primer lote de las adquiridas, ¿no? Y justo ahí, ahí hay que decirlo, porque si hace el esfuerzo de colaboración Laboratorio Roche, en esta semana, entre hoy día y el viernes, está entregando 4.500 pruebas moleculares, que con eso ha cubrido ese espacio de tiempo que había cierto riesgo. Con eso y con las pruebas que ya llegan adquiridas y con el stock que tiene el Instituto Nacional de Salud, nos permite la continuidad de la evaluación de todo el espectro, de toda la muestra que requerimos para hacer el control de esta enfermedad. La siguiente pregunta es de ATV.
La pregunta dice, en el tema de las AFP, el Congreso insiste en su proyecto del 25%. ¿El Ejecutivo observaría esa norma? ¿Qué puede hacer el gobierno para dar facilidades en esos servicios? ¿Y qué pasará con los recibos de energía eléctrica, teléfono e internet? Esta interrogante quisiera que la responda nuestra ministra de Economía. Gracias, presidente. Buenas tardes con todos. Primero, como lo ha dicho el presidente, nosotros como gobierno reconocemos que el sistema de pensiones, el público, el privado, en realidad el sistema en su integridad tiene fallas y como lo hemos expresado ayer en el Congreso, trabajaremos con el legislativo en esta reforma integral que también tiene que abordar una problemática que es la informalidad del mercado laboral. Está en agenda del gobierno y en eso vamos a trabajar. La propuesta que hemos publicado hoy es una propuesta equilibrada y que está en el marco de este plan ambicioso que tenemos de 12 puntos del PBI para la contención y la reactivación económica. Cada medida que tomamos es una pieza de este rompecabezas que lo venimos diseñando de manera muy disciplinada y ordenada. Por eso es importante que se nos permita trabajar la coherencia de este plan. En el caso específico, la medida que hemos aprobado va a beneficiar, como lo ha dicho el presidente, a 3 millones de personas, de las cuales 1.4 millones de personas van a poder retirar el 100% de sus aportes. Es importante también comunicarle a los afiliados que esperen los lineamientos de la SBS y las AFPs. Lo que no queremos es aglomeraciones y vamos a tratar de que estos retiros sean en la mayor parte de lo posible en medios digitales. Así que, por favor, les pediría que esperen estas indicaciones antes de acudir a algún centro. Respecto a la propuesta del Congreso, ayer hemos tratado de poder expresar todas las preocupaciones que tenemos sobre el impacto macroeconómico de la propuesta. De hecho, en este momento, la superintendenta de Banca y Seguros y el presidente del Banco Central están en el Congreso complementando las explicaciones. Nosotros tenemos una gran preocupación porque el impacto de esta propuesta puede justamente afectar la salud del sistema financiero y las posibilidades que nosotros necesitamos de reactivar la economía. Un ejemplo concreto, por ejemplo, tiene que ver con los bonos del Tesoro. Retirar 25% del fondo de pensiones implicaría tener que vender nuestros bonos, porque es una propuesta que tiene un impacto de aproximadamente entre 38 mil millones de soles y 42 mil millones. Y esto implicaría que tuviéramos que salir a vender los bonos del Tesoro en un contexto de recesión. Esto afectaría el valor de nuestros bonos, esto afectaría las tasas de interés, esto haría que sea para nosotros más caro endeudarnos, justamente en un momento donde necesitamos financiar un plan muy ambicioso, que es de 12 puntos del PBI. Nosotros, esta propuesta que hemos aprobado hoy, es un equilibrio entre beneficiar a las personas que más lo necesitan y tener un impacto moderado en la economía, en la salud de un sistema financiero que tanto necesitamos para salir adelante. Como lo ha dicho el presidente, este es un primer esfuerzo y vamos a seguir evaluando medidas complementarias dentro en el tema de las AFPs. Hemos escuchado ayer algunos planteamientos de los congresistas, los vamos a evaluar, pero siempre tengan la seguridad que cada medida que tomemos va a ser muy responsable, no solamente atendiendo el problema real, sino también no hipotecando el futuro del país. Muchas gracias, presidente. Gracias. Ministra, había un tema adicional. ¿Qué pasará con los recibos de energía eléctrica, teléfonos e internet? Si nos puede, sobre ese tema. Perdón, presidente. También estamos trabajando en dos líneas. Básicamente lo que nosotros queremos asegurar a todos los ciudadanos es la continuidad de los servicios básicos. Estamos elaborando una norma que va a permitir replicar la práctica que ya ha hecho SEDAPAL, donde se ha comprometido a no suspender el pago de los servicios y se están dando algunas opciones para prorratear los pagos del recibo. De la misma manera, una preocupación que tienen las empresas proveedoras de los servicios es la afectación de la cadena de pagos. Entonces, la medida que hemos anunciado con el Banco Central también va a permitir que esas empresas tengan liquidez y no se afecte los servicios que ellos dan.
Esperemos que el decreto de urgencia se apruebe esta semana. También es importante que algunas empresas de telecomunicaciones ya han anunciado que no van a dejar de brindar los servicios en marzo y abril, a pesar de que no se puedan pagar los recibos. El tema de los servicios públicos es una preocupación del gobierno y estamos trabajando en eso, presidente. Muchas gracias. Siguiente pregunta, por favor. La siguiente pregunta es del portal La Mula. La pregunta dice, si el Congreso aprueba el retiro del 25% de los fondos de la AFP, ¿el gobierno observará esta medida? ¿Cómo se están implementando los laboratorios de descarte en las regiones? ¿Qué asistencia se está dando a las mujeres que vienen siendo agredidas en sus hogares durante esta cuarentena? Para la parte que también es importante tomar en cuenta cómo estamos no solamente protegiendo a las personas que se afectan por el virus, por el COVID-19, sino también cómo protegemos a las mujeres que, a pesar del estado de emergencia, de la situación tan difícil que vivimos, siguen muchas de ellas siendo agredidas en esta etapa de cuarentena. Por favor, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, si nos indica la estrategia que está siguiendo. Gracias, presidente. Buenas tardes con todos. Nosotros tenemos los 7 días a la semana, 24 horas, la línea 100. Si tú, mujer, eres agredida y no puedes llamar, que llame a algún familiar tuyo, que llame a una amiga, que llame a un vecino. Hemos atendido hasta el 31 de marzo 5.418 llamadas. Y de ellas hemos atendido con nuestros equipos itinerantes de urgencia a 538 mujeres agredidas. De ellas hemos tenido también que llevarlas a nuestro centro de refugio temporal a 25, no solamente las mujeres, sino con sus hijos también. Y lamento informar que también hemos tenido que atender 43 casos de violación, 27 de ellas a niñas. Y esto es algo muy preocupante y se los tengo que decir para que tomen las medidas preventivas y necesarias en los hogares. Es importante también mencionar que hay 131 niños reportados en nuestras unidades de protección especial. Muchos de ellos los hemos tenido que retirar a nuestros centros de acogida porque corren riesgo en los hogares, y 15 niños que hemos encontrado en calle. Así es que este es momento para recordar y retomar el tema de la sana convivencia, del diálogo, de la tolerancia. Nada justifica la violencia. Gracias, presidente. Gracias, ministra. La primera parte de la pregunta del medio de comunicación, La Mula, hablaba nuevamente sobre la propuesta que se estaba teniendo de parte de algunas bancadas del Congreso respecto al 25% de retiro, autorizar el 25% de retiro de los fondos aportados ahí a las AFP. Y si vamos a observar, o sea, no podemos adelantar ahora si vamos a observar una norma que todavía no existe, ¿no? Vamos a esperar. Actualmente, como ha dicho la ministra, el presidente del Banco Central de Reserva del Perú, con la presidenta de la Superintendencia de Banca y Seguros, están en el Congreso viendo y discutiendo el tema. Nosotros, como Poder Ejecutivo, hemos estado el día de ayer 7 horas sobre este tema y estamos en la disposición de ir las veces que se requiera. Aquí el objetivo es encontrar la mejor solución que beneficie a los que realmente requieren, ¿no? ¿Y cuál es lo que nosotros interpretamos que es la mejor solución? Hay 6.600.000 aportantes del sistema privado de pensiones. 6.600.000. La propuesta que nosotros hoy día le hemos hecho formal, que ya hay un decreto de urgencia, o sea, que ya ahora está vigente, desde ahora que ya está publicado el peruano, es que vamos a atender a los 6.600.000 aportantes a los 3 millones que tienen mayores necesidades, a los que tienen menos recursos. De esos 3 millones, 1.400.000 va a poder retirar todo sus recursos que tienen ahí como aportes guardados, ahorrados en las cuentas de la AFP. 1.400.000, retira todo. Y tenemos 1.700.000 que puede retirar 2.000 soles para que pueda tener esa ayuda económica de su dinero, porque es su dinero, ahora en estos momentos difíciles.
ya estamos atendiendo 3.077.000 aportantes. Entonces quedan todavía como 3.5 millones de aportantes. A nuestro juicio ellos todavía tienen alguna posibilidad porque están ahorita empleados, y reciben cada mes su sueldo para poder pasar esta crisis. Pero vamos, como hemos dicho, a dar una segunda revisada. Después que atendemos a estos 3.077.000 más vulnerables, para ver si todavía se han quedado personas aportantes que merecen también un apoyo. No hemos cerrado esa posibilidad, vamos a verlo. Lo que no queremos es que muy poquitos aportantes de los que tienen las remuneraciones, los sueldos más altos, se lleven una cantidad enorme del fondo en este momento de crisis, que hay que tener cuidado en la toma de decisiones. Que no podemos, que en esta norma así, de 25%, solamente 20.000 aportantes se llevan lo mismo, se llevarían lo mismo, 20.000 aportantes que estamos dando a 3.077.000. ¿No? Entonces, son medidas que hay que diferenciar. ¿Qué medidas tomamos ahora en emergencia? Esa es la medida equilibrada, atendiendo a los que más necesitan. Pero no quitamos la vista del tema de fondo de las AFPs. O sea, sabemos que el tema de fondo es que las AFPs necesitan una reforma. Y el compromiso es, inmediatamente pase la emergencia, hacemos la propuesta de la reforma. La podemos hacer como ejecutivo, pero también nos ponemos a la disposición de trabajarla conjuntamente con el legislativo, hacer una reforma integral del sistema privado de pensiones. Y no solamente privado, también del sistema público de pensiones y la ONP también. O sea, tenemos que hacer una reforma integral. Eso es un gran reto que tenemos que hacer, pero sería irresponsable hacerlo en plena crisis, cuando ahora nuestra atención debe estar al COVID-19. Ahí debemos poner toda nuestra atención, todos debemos estar viendo y atendiendo cómo enfrentamos y superamos el virus. Pasado ello, nos ponemos a ver y analizar de manera integral esta reforma que el Perú la reclama y este gobierno también asume el compromiso de atenderla buscando lo mejor para el que aporta, para el trabajador que tiene que asegurarse su futuro, su jubilación, pero de un trato coherente, un trato equilibrado y un trato respetuoso. Eso queremos que esté en la reforma. Eso 2-3 meses pasado la emergencia. Ahorita, como no puede esperar, 3.077.000 atendidos con parte de esos recursos para que puedan atender la época de crisis. Así de clara es nuestra propuesta, siempre pensando en el ciudadano y dentro del universo de ciudadanos, en los más humildes, porque aquí lo que requerimos es solidaridad, de que los que tienen y pueden soportar este efecto, esperen, pero no pueden esperar los que necesitan, y esa es la idea del decreto de urgencia que hoy día ya es legal porque está publicado en el Diario Oficial Peruano. Gracias, señor presidente. La siguiente pregunta es de la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú. La pregunta es, presidente Vizcarra, ¿el gobierno considera un subsidio para los maestros públicos o privados para que tengan un plan de datos de Internet, ya que miles trabajan y trabajarán a distancia usando sus dispositivos móviles? Se ha suspendido por 2 meses el pago del servicio de agua, pero no hay ese tipo de medida en otros servicios como electricidad o gas. ¿El gobierno está conversando con las empresas privadas para tomar una decisión en el mismo sentido? Se han anunciado créditos garantizados por el Banco Central para la micro, pequeña y mediana empresa. ¿Se cobrarán con tasas de interés preferenciales o con los niveles actuales de tasas que son considerados muy altos en el país? Bien, comprende varios sectores la pregunta de la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú sobre el tema del plan de datos de Internet para los maestros públicos y privados en esta etapa que queremos de esta educación a distancia. Por favor, ministro, si nos da un mayor detalle. Sí, presidente. Nosotros estamos muy claros en la importancia del rol del docente. Por eso estamos emitiendo una serie de orientaciones para el trabajo de docente de manera remota. Hemos hecho ya una capacitación en línea que más o menos ha tenido a 210.000 docentes inscritos. Y en ese sentido estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para poder incorporarlos a esta estrategia.
Como parte de eso, sí anunciarles que el acceso a la plataforma Aprendo en Casa, que es un bien público, que lo pueden ser tanto, usar tanto docentes públicos como privados, no consume datos y vamos a seguir explorando otras opciones con los actores privados y públicos vinculados a los medios de comunicación. Gracias, ministro. Ahora, en la etapa de garantizar la cadena de pagos, la liquidez que necesita el sistema, si no asistimos con los recursos del Banco Central de Reserva para lograr que cuando superemos esta situación podamos nuevamente mover todo el aparato productivo, o sea, toda la generación de fuentes de trabajo que ahora están amenguadas por el esfuerzo de inmovilización que estamos haciendo para atender este combate directo que tenemos contra el COVID-19, luego vamos a requerir que el Banco Central de Reserva, con el propio Ministerio de Economía y Finanzas, puedan hacer planteamientos claros que soporten esta liquidez necesaria para la continuidad del funcionamiento como país, ¿no? Pero acá la prensa extranjera dice, ¿y a qué tasas? ¿Cómo va a ser el crédito? ¿Qué porcentaje? Por favor, ministra. Gracias, presidente. Justamente estamos afinando los detalles de las tasas de interés, pero lo que es importante que entendamos cuál es el mecanismo. Es liquidez del Banco Central con garantía del Tesoro Público. Esto va a determinar que sean unas condiciones bastante favorables. Se está pensando en la tasa del Banco Central más una diferencial que cubra los costos operativos de las entidades financieras. Definitivamente va a ser condiciones favorables debido a la participación del Banco Central y del Tesoro Público. Bien, pero recuerde, ministra, que la tasa del Banco Central de Reserva es una tasa referencial muy baja, pero no solamente ello. Le hemos pedido al presidente del Banco Central de Reserva que la baje aún más. O sea, porque aquí lo que se trata es de que la economía inmediatamente recupere su movimiento y no se pare, ¿no? Entonces, aquí no es tiempo para tener margen de utilidad. Aquí la utilidad es no romper la cadena de pagos. Aquí la utilidad es mantener la liquidez en el sistema. En consecuencia, el propio Banco Central de Reserva, dentro de su responsabilidad y coherencia con la que siempre se ha manejado, está viendo hasta dónde puede bajar la tasa para que sobre esa tasa el privado le ponga una tasa adicional y esta liquidez que daríamos al sistema estaría a costos muy, muy bajos, razonables para que puedan continuar, ¿no? Adicionalmente, un temita puntual, porque ya culminamos con las preguntas. Referir al tema de que me llegan preguntas directamente, así como hay preguntas por intermedio de la prensa, también me llegan a mí preguntas directas de muchos ciudadanos y me dicen, ¿y ya transfirieron el presupuesto a las municipalidades para que repartan estos víveres de primera necesidad que requieren? Sí, inmediatamente dimos la norma, ya el dinero está de disponibilidad de los municipios. Y ustedes saben que tenemos 1.874 municipios. Ya han incorporado ese dinero porque hay que hacer un trámite administrativo interno entre municipios. Es decir, el dinero que está disponible ellos tienen que incorporarlo a su cuenta. De los 1.874, ya han incorporado 1.667. Y solamente faltan 207 que hagan este trámite administrativo. ¿Pero de quién depende? ¿Del MEF? No, del alcalde que los incorpore. Nosotros hemos transferido, como recuerdan, 213 millones de soles a los municipios para ese fin. Y ya han incorporado a los municipios 196 millones. Falta muy poquito, pero ya está en poder de los municipios. Ahora sabemos que no inmediatamente reciben, van a comenzar a entregar, porque tienen que hacer un pequeño estudio del mercado, es decir, cuánto cuestan los productos de primera necesidad, luego adquirirlos y luego hacer una programación de entrega que hemos dicho y recomendado que no genere aglomeración, que traten de hacerla a domicilio o de manera sectorizada para que no genere aglomeración, para que lleguemos con víveres, pero no generemos esta aglomeración que rompería el aislamiento social, que es la mejor forma de evitar el contagio.
Pero ya, los municipios tienen esta responsabilidad, como todos, como nosotros, como ustedes, asumir su responsabilidad y a trabajar. Hemos dado datos duros del aumento de la cantidad de positivos. Tenemos datos duros sobre el aumento de personas fallecidas. Pero eso, en vez de afectar nuestra moral, nuestra entrega, nuestro compromiso, al contrario, la fortalece, porque nos hace ver que la tarea es difícil, es dura, es compleja, quizás más aún de la que pensábamos al inicio. Pero eso lo único que hace es que salga más fuerza de nuestro interior. Como sale de nosotros, también sale de todos ustedes. Cumplamos cada quien nuestras responsabilidades y juntos enfrentemos de manera adecuada esta enfermedad, que en la medida que estemos unidos vamos a poder superarla. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.